Encebollado. Bueno, lo que he hecho en esta pieza de bonito es una rodaja, que lo que he hecho es limpiarla bien de la piel y también todas las espinas, ¿eh? Con mucho cuidado y paciencia lo he limpiado bien y he hecho trocitos. Y mientras aquí en una sartén he cogido dos cebollas y dos puerros, los estoy pochando poquito a poquito hasta que se pongan casi aproximadamente unos 20 minutos a fuego bajo, medio bajo. Se va pochando y mientras lo que vamos a hacer ahora es voy a salpimentar, voy a añadir un poco de sal por el pimienta. La cebolla ya está cogiendo, está un poco doradita, le he subido un pelín el fuego. Lo que vamos a hacer es retiro la cebolla, retiramos la cebolla del fuego, porque lo que vamos a hacer ahora en esta sartén, una vez que esté retirada la cebolla, bien retirada toda, es vamos a hacer. Bueno, ya he retirado toda la cebolla. Aquí hay dos cebollas y dos puerros pequeñitos que están pochaditos y dorados. Y ahora ya he incorporado el bonito. Lo tengo a fuego medio alto, sobre un 6, para que no se me reseque mucho, no se quede muy seco. Y un poco, aunque no hay un tiempo estimado, porque va a depender en función del grosor que nos hayan partido. Aquí veis que lo que he hecho es los trozos. He limpiado, como os he dicho, bien todo. Y al limpiarlo, pues algunos trozos tenían desmoronado, ¿no? Pero bueno. Y lo que vamos a hacer es con el tenedor, vamos a ir levantando poco a poco para ver exactamente cómo es, si está o no está. Está un poquito hecho. Pero sin embargo, toda esta parte aquí se está bien. Por eso os digo que no hace falta poner fuego muy vivo, ¿eh? Veis algunos que son trozos más gordos al estar desmenuzados, unos se hacen antes que otros, por eso aquí tenemos que cocinar un poco con la vista, viendo si se va haciendo o no se va haciendo. Aquí le he puesto de esta manera y esto ya cuando van cogiendo color y vemos que están bien hechos, los retiraremos para que no se nos seque mucho. Bueno, para que veáis la parte que ya se ha hecho, y lo que queda por hacer. Yo suelo también perfilarlo para que se quede sellado también un poco. O sea, solo ponerlo en esta posición para que esté un poco perfilado. Pero cuando ya haya cogido color, como veis aquí atrás, por esta parte atrás, le damos la vuelta. Aquí ya he sacado las primeras piezas de bonito y he incorporado ya la otra parte que me quedaba. Si os dais cuenta, he sacado lógicamente primero las más pequeñas que ya están hechas y mantengo todavía estas que son más gordas y más gruesas y todavía no acaban de estar hechas del todo. Hay que tener mucho cuidado porque, como digo, aquí hay que estar cocinando para que no se nos para que eso nos pase, para que no se quede muy reseco. Y lo fundamental es aquí es controlar el fuego, ir viendo cómo va evolucionando el bonito. Hecho emplatar, yo lo suelo poner con esa poquita cebolla así y este trozo porque es bastante contundente, llena bastante. Bonito encebollado.